Buenos días a todos. En principio, soy gobernador, que se acuerda la discusión, la Secretaría de Ciencias de la Defensa, el Ministerio de Defensa. En principio, felicitado a el nombre de gobernador y a todo su equipo por la organización de esta jornada. Realmente, no solamente esta jornada que está haciendo un éxito en esta oportunidad de participación que tiene la organización, sino también la jornada de capacitación que han realizado el 12 y 13 de mayo en esta demostrada como anticipación de esta jornada. Realmente sabemos lo que es organizar este tipo de eventos y felicitarlos a todo el equipo. También quiero agradecer la presencia del secretario de Ciencias de Tecnología y Producción para la Defensa, porque es un poco, más allá de que es mi jefe, es digamos, el soporte político que tiene también desde la coordinación ejecutiva que lleva adelante el Instituto de Defensa Nacional, y como desde el poder político también se realiza esta función institucional de idea. Un poco la realidad que queríamos contar en estos últimos 3, 5, 6 años, pero cómo hemos evolucionando a raíz de la participación de las diferentes actores. En este último tiempo, al principio nos concentramos en que la gente o los organismos participen de esto que es el datos espaciales, en la aplicación de información, la democratización de la información para el servicio público. Todos los que estamos acá, mayor o menor medida, somos funcionarios del Estado y tenemos que cumplir un rol de servicio público. Y la información que generamos es definida para la planificación del territorio y para el uso público. De esta manera, en principio, invitamos a participar a todos los organismos y en este último tiempo nos dedicamos fuertemente a que se publique la información de los organismos que firmen la carta de adhesión a los estándares generales. No son estándares propios, esto no es una iniciativa nacional exclusivamente, sino tiene un marco regional, ¿sí? Y también un marco a nivel mundial. O sea, todas las actividades que se desarrollan de IDEA tienen el paraguas de Naciones Unidas, donde hay un comité de expertos en el manejo de la información espacial para permitir, digamos, tener los estándares a nivel internacional que podemos aplicar tanto a nivel de las Américas como a nivel nacional y en cada uno de los organismos. Y decimos que la idea viene a fortalecer a cada una de las instituciones, ¿sí? Porque no es otra cosa que la institución que genera la información es la responsable de generarla y la responsable de publicarla. Por eso no es una concentración de información la generación de una idea, sino una combinación para que cada organismo que publica la información que genera bajo su responsabilidad esté accesible para la planificación del territorio. Y esto evita la superposición de esfuerzos, permite maximizar los recursos del Estado y es este nuevo modelo de gestión que se está dando a nivel nacional y en el mundo. Entonces, por eso es que cada vez son más los participantes, son más los organismos que participan. La IDE de NEOGEN que van a presentar hoy, realmente ha tenido un desarrollo importante y todo que viene accionando justamente porque el esfuerzo que han desarrollado los organismos públicos de NEOGEN en la publicación de información no es menor, como así de otras provincias y de otros organismos y de los municipios. La escala de manejo de información a nivel municipal, provincial y nacional es interactuar con todos y evitar la sobreposición de esfuerzos. En esta jornada de IDEA lo que llegamos a organizar es las experiencias de cada uno y por eso también tenemos representantes internacionales de Uruguay y España en este caso que nos van a contar cómo es la visión de su propio país. Usted nos cuenta diferentes experiencias de tal manera de tener una coordinación porque todo es una cultura regional de ayudar. Así que no quiero contar más de esto, pero bienvenidos a todos, espero que las jornadas sean justicias para todos ustedes y para nosotros porque vamos a ver la experiencia de cada uno y felicitaciones por la organización. Muchísimas gracias.
ciencia, tecnología y producción para la defensa, el arquitecto Héctor López. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Compañeros. Primero te voy a hacer una aclaración. No soy este. Yo lidero el equipo que da trabajo. No es lo mismo. No me dicen jefe, me dicen encabezado. Entonces, tiene que tener un problema con la autoestima muy grande últimamente. Bueno, yo les cuento, tengo sentimientos encontrados. A ver, ¿qué problema es que? Yo he venido en el que en la última década por distintas actividades, distintas jornadas, por el Consejo Federal de Planificación. Cuando era estudiante, entendíamos desde Buenos Aires que el FEM era pionera en el desarrollo de inteligencia. Y uno lo veía lejos, era como otras tierras, ¿no? Eran otros tiempos. Pero yo quiero unir a la provincia, porque tiene la capacidad de tener inteligencia de manera sistemática. Y estoy hablando, por ejemplo, de que ha sido pionera el Consejo de Planificación. Idea tiene mucho que ver con eso. Si lleváramos idea a 30 años para atrás, estaría en ese ámbito. Hubieran tomado ese instrumento de esa manera. En la última, hace 9 años que estamos discutiendo idea. Primero fue discutir idea desde la minoría. Éramos algunas jurisdicciones en minoría y siempre apoyando, independientemente de las diferencias que uno podía tener desde el punto de vista político. ¿Y por qué este tipo de acciones tienen que estar limitadas y se tienen que trabajar independientemente de las ideas malas? Porque esto defiende al que menos tiene. La democratización de la información sirve para el que menos tiene en igualdad de oportunidades. O sea, cuando uno hace democracia, construye democracia, pone todos los datos al servicio de todos. Y cuando pone todos los datos al servicio de todos, los que más se benefician son los que nunca pueden acceder a los datos. Porque los que tienen capacidad económica, los datos los tienen. Entonces el esfuerzo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros, es para los que menos tienen. Yo me hice un punteo. Les quiero hablar de la transparencia. Es una palabra que se bastardea de manera recurrente. Y ustedes tienen la posibilidad, o voy a esperar nosotros, la posibilidad de empezar a encontrar el valor moral a la palabra transparencia, el trabajo de cada uno de nosotros, que es todo lo que hacemos, hacerlo público, sin ningún sesgo de interpretación. Los datos no tienen sesgo de interpretación. A los humanos que interpretan datos le pondremos sesgo. Eso es importante. En los últimos tiempos le hemos puesto el sesgo antes de ver qué dato íbamos a poner. Y así no fue. Para que esto esté adentro de un marco institucional, estamos impulsando un proyecto de ley. Un proyecto de ley que lo que va a decir es, básicamente, dejamos estándares, dejamos previsibilidad en la interpretación, dejamos previsibilidad en cómo ponemos lo que sabemos al servicio de los demás. Eso se está haciendo, se va a discutir, estamos convencidos que la construcción del consenso legislativo a nivel nacional para un proyecto de ley de estas características no debiera tener ningún inconveniente. Es muy difícil estar en contra de este tipo de iniciativas. Lo que no quita que cualquier objeción que exista será trabajada con. Y después, la mejor manera de estar juntos como argentinos es compartir. Y yo lo que les pido en estas tres días de la jornada, bueno, gracias a los vuelos ya son 2 días, ¿no? Va llegando tarde, viene en caravana, que es, tengan objetivos ciertos. Estamos todos de acuerdo a los grandes temas, pero
váyanse este fin de semana con un objetivo, cumplirlo, con uno solo. Si quiere llevarse más de uno, puede hacerlo, sin problema. Vamos a cortar la libertad de nadie, pero llévense un objetivo y cumplanlo. Solamente eso. Porque hemos discutido un montón de derechos y nadie puede discutir la necesidad de tener derechos. Pero para que se nos cumplan los derechos, también tenemos que tener responsabilidad. Entonces, nuestra responsabilidad para que alguien que no conocemos se le cumpla un derecho es que ustedes se lleven un objetivo y lo cumplan. Que nosotros nos llevemos un objetivo, la idea del fin de semana y lo cumplan. Les quiero hablar también. No, el saludo y los respetos del señor ministro y del señor presidente, que es el presidente de todos. Muchísimas gracias. Invitamos a que se dirijan los presentes al gobernador de la provincia de Neuquén. Habla el contador Tomás Gutiérrez. Muy buenos días para todos. Alegría, honor que estén acá en casa, en nuestra provincia. Nos sentimos pagados, felices de este encuentro de trabajo. Encuentro una participación en el diálogo para, como decía Juan recién, poder encontrar puntos que nos permitan pasar a la acción para ir alcanzando objetivos de cuánto me dan la loca. Así que una gran alegría para nosotros poder contar contigo, el secretario de Ciencia y Tecnología y Producción para la Defensa, el arquitecto del sector Lofri, el subsecretario de Gestión y Planificación para la Defensa, el doctor Juan Marini, el presidente del Instituto Geográfico Nacional y coordinador ejecutivo de IDELA, el administrador Sergio Zimbardo, las autoridades del gobierno de la provincia, las representantes de universidades, autoridades presentes, medios de comunicación, los representantes de cada una de las provincias estas que han hecho las distintas caravanas, también en una época en la cual aquí en Neuquén a veces nos levantamos con neblina y cuesta que los aviones aterricen en estos últimos días, hoy estamos sin inconveniente. Bueno, decirle que compartimos plenamente y que decían ustedes, Neuquén es de avanzada en esto, es uno que está continuamente en una lucha diaria que quiere más y más y más. Así que lo primero que uno tiene que decir cuando encuentra este reconocimiento de ustedes es el agradecimiento a los distintos funcionarios en los distintos compartimentos, instituciones, organismos, administraciones centralizadas, descentralizadas, empresas públicas, a lo largo de los años de la provincia de Neuquén, han hecho posible este agradecimiento de ustedes. Pero queremos seguir avanzando en equipo, en conjunto con ustedes, porque es muy importante poder fortalecer la democratización del acceso a la información producida por todos, por el Estado, por los particulares, por los privados, por las instituciones, y poder integrar la administración de esa información para poder dotar de previsibilidad jurídica y económica a los distintos actores que deben tomar decisiones que impactan en el desarrollo social, en el desarrollo de cada habitante, de cada vecino, de cada argentino. Y esa información para nosotros de integralidad tiene que estar abierta rápida, ágilmente. Tiene, es tan importante la generación de esa información como la manera en la que esa información es accesible, acceden los distintos tomadores de decisión que consumen esa información. Esos datos deben ser claros, accesibles, eficaces, transparentes y precisos. Nosotros estamos convencidos del fortalecimiento de una sociedad inclusiva y diversa. Y la accesibilidad a la información fortalece la educación, y en la educación tenemos
el valor que nos permite y nos garantiza, como dice el Papa Francisco, la libertad y la igualdad de oportunidades. Esto que decían ustedes recién. No tengan ninguna duda que cada uno de ustedes, es un motor de desarrollo para que cada argentino cada día viva un poquito mejor. Para que cada día cada argentino nos liberemos para arriba, no para abajo, sino que crezcamos, que nos desarrollemos. Entonces, a la hora de tomar las decisiones del marco normativo de esta ley, en el Congreso, a veces en la provincia, de decretos, de resoluciones, tenemos que ir en esta línea. Y al momento de planificar nuestras acciones en la ley, en leyes y en el presupuesto, tenemos que tomar la decisión firme de invertir los recursos necesarios para el fortalecimiento de este programa. Y es muy importante que sinchemos de esta línea, de este programa, en equipo de todas las provincias, con el gobierno nacional y con el municipio, con los municipios. Nosotros hemos recientemente generado, para compartir con ustedes digo, espacios de participación para la administración de datos y toma de decisiones importantes. Una mesa en la lucha contra la droga y el alcohol. Instituciones privadas, públicas, intendentes, gobierno provincial de Neuquén, de Río Negro, y ayer una mesa provincial de fortalecimiento de las pymes. En la provincia de Neuquén tenemos 131.000 empleos privados con 31.000 pymes, 25.000 empleos públicos provinciales, 15.000 municipales, 20.000 jubilados en la obra social provincial, 20.000 empleados en la actividad hidrocarburífera, 650.000 habitantes, 98.000 kilómetros cuadrados. Vean la importancia entonces que tienen las pymes en la provincia de Neuquén. Y ahí hemos podido lanzar un plan, pero sobre todo conformar por primera vez una mesa para observar de forma dinámica y continua la evolución de un andamiaje que lo que garantiza y fortalece es la accesibilidad para el desarrollo de cada habitante que es el trabajo. Las pymes son principales generadores del trabajo. Y estas dos experiencias las traigo aquí porque se percibe y se siente en la historia de lo que ustedes están haciendo y en las palabras de los que nos precedieron un fuerte espíritu constructivo para intercambiar experiencias, para no duplicar esfuerzos, fortaleciendo la identidad de cada uno de ustedes y de sus realidades en cada ciudad, en cada pueblo y en cada provincia. Nosotros tenemos un programa muy importante de desarrollo de infraestructura. Yo pensaba hacer mención a lo que venimos haciendo, pero con las palabras de ustedes y en el trabajo que van a llevar adelante, no tengo dudas que Neuquén pondrá lo mejor de lo que ha concretado y lo mejor de lo que ha soñado y aún no ha concretado, pero que no ha bajado los brazos si quiere. Y redoblado este esfuerzo y este compromiso, quiero decirles que es tan importante la información, estos datos espaciales, referenciados geográficamente a lo largo y ancho de la provincia, porque no solo generan igualdad de oportunidades en la accesibilidad de la información, sino en el desarrollo económico para tener igualdad de oportunidades a lo largo y ancho de toda la provincia. Para nosotros tiene la misma importancia, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones un hombre o una mujer que vive aquí, en la capital de la provincia, que en este momento se está levantando en un paraje rural, que va de granada, que un empleado público provincial, municipal, nacional, un obrero de la construcción, un carnero, un verdulero, un carnicero, un colectivero. Y estos datos permiten en tiempo rápido, ágil y concreto y contundente tomar las mejores decisiones para que cada destino pueda tener la posibilidad del desarrollo, del crecimiento y del fortalecimiento de la familia. Todo es posible. La economía, el manejo de la información espacial, las técnicas y las políticas públicas, todo esto sirve en tanto y en cuanto fortalezca, facilite y garantice el desarrollo de cada argentino.
Por último, decirles que en estos conceptos que ustedes hacían mención y en esta necesidad de irnos por objetivos claros, yo los invito a que nos pongamos metas de corto, mediano y largo plazo. Y que con el compromiso de estar unidos, asumamos el compromiso, renovemos este compromiso que yo sé que existe entre ustedes para en el logro poder compartir entre todos los aciertos. Y en algún error por alcanzar esa meta, también nos encontremos en el empujón anímico para corregir, para cambiar allí donde no hemos interpretado el verdadero sentir y pensar de nuestra gente para seguir garantizando más desarrollo y unidad para todo el pueblo argentino. Yo tengo muchísimas expectativas en esto, no porque tan solo digan que la UGEL hace punta de lanza en esto, sino por la cantidad de proyectos que tenemos, porque acabo de recorrer Rusia, Estados Unidos, exposiciones en Buenos Aires, el interés, el apetito, la expectativa que hay hoy en nuestro país. Y los argentinos tenemos una oportunidad, y la tenemos que aprovechar. Como bien decían ustedes antes, en esta especie de alegría o nostalgia, nostalgia del pasado, alegría de estar aquí, porque es que había un presidente, un gobernador, tuvimos que se no hay que tener nostalgia del pasado de ser feliz de esa paz. Nostalgia de aquellos pueblos en los cuales no había prácticamente nada. Hay que tener orgullo en ese camino recorrido, en esa historia en la cual se fueron levantando ladrillo a ladrillo, construyendo escuelas, hospitales, rutas, caminos para el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo. Yo estoy convencido que lo que el país es tierra de oportunidades. Y para recuperar rápidamente la senda del crecimiento económico, que es la que va a permitir el desarrollo social, el desarrollo de cada argentino, la previsibilidad de las reglas de juego claras, jurídicas y económicas, es muy importante para fortalecer la actividad y la llegada de las inversiones, que es la que va a permitir recuperar rápidamente la senda del desarrollo y del progreso de nuestro querido país. Así que este proyecto ensambla y se integra de manera muy positiva y muy necesaria en este fortalecimiento institucional que requiere el país para recuperar rápidamente y fortalecer el crecimiento y el desarrollo. Sepan que estamos felices de tenerlos acá. Esperemos que se puedan sentir como si estuviesen en su verdadera casa. A los organizadores, y felicitaciones a los organismos de la provincia y cada funcionario que abraza la causa de este programa, mi reconocimiento y mis felicitaciones, pero sepan que vamos por más, que queremos más, y estoy convencido, que estamos convencidos en la provincia de Neuquén, que juntos podemos concretar estos sueños, porque hay compromiso, hay coraje, hay responsabilidad, hay respeto, hay amor por la tierra argentina para hacerla cada día más grande y más creciente. Muchas gracias.